Frena de Eso Noticias. Buenos días, agradeciendo la presencia de ustedes, compañeras, compañeros de los medios, compañeros y compañeras acá de las organizaciones nuestras de Frena de Eso. Queremos dedicar la jornada del día de hoy a dos profesores revolucionarios que nos dejaron hace ya 21 años atrás, el profesor Andrés Antonio Achón Paz, destacado dirigente del movimiento estudiantil popular revolucionario y después como docente también del movimiento universitario. Además, queremos dedicarle esta jornada también al profesor Herbert George Nelson Austin, otro destacado revolucionario que estuvo entre nosotros hasta hace 10 años atrás, cuando partió a la inmortalidad, pero dejó grandes aportes literarios para la lucha que estamos llevando a cabo. Bien, Frena de Eso realizó un encuentro de dirigentes este sábado 19 de agosto pasado en la Universidad de Panamá, en donde se reflexionó sobre la realidad nacional en torno a distintos temas de coyuntura. Hablamos del tema del impuesto de inmuebles, hablamos del tema del transporte, hablamos del tema de la inseguridad, el tema de la educación, el tema de los comunitarios, el tema de los derechos a la vivienda y la tierra. Hicimos una valoración general que resultó en varios acuerdos. Acordamos realizar el día de hoy esta conferencia de prensa y además un piqueteo a las afueras de la Procuraduría General de la República a las 4 de la tarde, en donde invitamos a toda la comunidad nacional para que sigamos exigiendo justicia para los pobres. Y justicia para los pobres que tomó mayor fuerza cuando este jueves a estudiantes de la Universidad de Panamá fueron agredidos y fueron reprimidos de tal manera que hoy día tenemos a la compañera Rita Ramos del movimiento estudiantil PAT con un proceso judicial en donde se le ha dado medida cautelar con una excusa invalidera de la Policía Nacional en donde indican que por la afección de un dedo a un policía está con medida cautelar. Queremos exigir que se eliminen todo este tipo de procesos de criminalización de la protesta social en contra de quien sea y en específico de la compañera Rita Ramos, estudiante de la Universidad de Panamá. Además de esto, hicimos la valoración de realizar una acción este miércoles 23 de agosto, miércoles 23 de agosto a las 4 de la tarde a las afueras de la Asamblea Nacional de Diputados, ante el inicio de la discusión del anteproyecto de ley que tiene que ver con la modificación al impuesto de inmuebles y reavalúos. Nosotros estamos claros como organizaciones que esta nueva discusión de modificar un impuesto realmente busca ir desmejorando las condiciones de la sociedad panameña y de los trabajadores y las capas medias, que son quienes al final pagan este tipo de acciones de la Asamblea Nacional de Diputados, que es acuerpada por el gobierno central, en este caso de Juan Carlos Varela. Llamamos a la población a que este miércoles nos movilicemos a las 4 de la tarde hacia la Asamblea Nacional de Diputados, porque tenemos que estar alerta y vamos a pedir cortesía de sala efectivamente para plantear nuestras posiciones. Ya Frena de Eso ha planteado puntualmente lo que creemos de lo que se va a discutir y llamamos la atención a esto, por eso es esta manifestación. Además, el día de mañana, 22 de agosto, a las 3 de la tarde, los compañeros de COFADESA y los envenenados con dietilenglicol tendrán una acción a las afueras de la Presidencia de la República, acción que va a ser solidarizada por parte de Frena de Eso. Así que Frena de Eso también estará con las organizaciones de COFADESA y también nos solidarizamos con los compañeros del Sindicato de Líneas Aéreas, el CIELAS, y además con Suntra, que inician una discusión de convención colectiva. En medio de todo esto también llamar la atención ante la situación precaria del sector educativo de áreas de difícil acceso. Queremos respaldar toda acción que se vaya en torno a que se le dé respuesta efectiva a los educadores de difícil acceso y a la educación en general. Hemos ido recalcando que en Panamá hay una educación desfasada, hay todo un plan de ir desmejorando esta condición educativa para tener un control de la sociedad panameña por parte de los poderes capitalistas de este país. Y entonces nosotros llamamos la atención y nos solidarizamos también con esa acción brutal. Nos solidarizamos con los docentes ante la acción brutal que se les realizó en contra de ellos, donde ellos fueron víctimas la semana pasada. Y esto es parte de una gran lógica de un sistema capitalista que tuvo la semana pasada en la figura de Mike Pence a uno de sus más grandes expresiones en este momento. Y traemos esto a colación porque la detención de los compañeros universitarios, la represión de los educadores, la falta de atención a las reivindicaciones y las necesidades del pueblo panameño es el resultado
de un sistema capitalista dirigido por un imperialismo que es el de Estados Unidos y que se aplica por medio del gobierno nacional aquí de Juan Carlos Varela, el que produce esto. Y ahí llamamos la atención a la comunidad nacional e internacional, porque cuando Mike Pence anuncia que Panamá es el único país de Latinoamérica que es parte de la gran coalición contra el ISIS, y uno ve la actitud de la Policía Nacional porque es afectado con un dedo, le levanta un proceso judicial a un estudiante injustamente, no hay coherencia, no hay moral, no hay razón. Ahí se ve la actitud entreguista del gobierno de Juan Carlos Varela, que presta al país, sin discutirlo con el pueblo, ni mucho menos, el pueblo no lo va a aceptar nunca, para una plataforma de agresión hacia países de nuestro continente. Hablemos concretamente de Venezuela. Entonces ahí se ve toda esa lógica que mientras repetimos, había represión, persecución, criminalización, Juan Carlos Varela una vez más se entregaba a los designios del imperio norteamericano en la figura de Mike Pence y todavía se llena la boca diciendo que son el único país, lamentablemente, que es parte de la coalición contra el ISIS, haciendo y rompiendo todo tipo de tratado de neutralidad que exista en nuestro país. Así que ahí vemos, llamamos la atención. Además de esto, también nos solidarizamos con el movimiento comunal panameño, el Mocona FB, que está luchando para que se cumplan los acuerdos que se han venido dando con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Obras Públicas, con todos los ministerios que se han dado en torno al tema de la tierra, de los desalojos forzosos, y que aún no se le ha dado una respuesta efectiva. Entonces, pueblo panameño, son distintos puntos que tocamos el sábado, son distintas acciones que vamos a realizar. Recalcamos hoy 4 de la tarde, Procuraduría General de la República, mañana 3 de la tarde, Presidencia de la República, miércoles 4 de la tarde, Asamblea Nacional de Diputados. También invitamos a que estemos pendientes a una gran Asamblea General que tiene el Suntrag a las 4 de la tarde el jueves 24 de agosto para poder discutir estos temas y los temas propios de su acción como obreros en el país. Y además todas las acciones que llevamos. Entonces, llamamos la atención a esto y le pedimos a la comunidad nacional e internacional que estemos al tanto y partícipes de estas acciones del movimiento popular aglutinado en Frenades. Sin luchas, no hay victoria. Sin luchas, no hay victoria. Frenadeso Noticias.